Gracias por continuar con nosotros. Comuníquese a los números que acaban de aparecer en pantalla y con gusto lo atenderemos. Y en otros temas, bandas locales realizaron el tercer Rock Toy a favor de los niños más necesitados de Jilotepec. El pasado sábado, el Parque Urbano Las Secuoyas fue sede del tercer Rock Toy, organizado por bandas locales y apoyados por el Instituto Municipal de la Juventud, a fin de recaudar juguetes para los niños más necesitados de Jilotepec. Para poder disfrutar del evento, los asistentes únicamente presentaron un juguete nuevo o usado en buenas condiciones. Holocausto, Cackets, Funcaba, Pentagrama y Señor Talacha fueron las bandas que se unieron a esta noble causa. En entrevista y a nombre de todas las bandas participantes, Pablo Rosas, vocalista de Señor Talacha, agradeció a las personas que hicieron posible dicho evento. Pues cada vez se pone mejor, cada vez recaudamos más juguetes. Ahorita estos no son todos, tenemos más. Y pues muchas gracias a la gente que nos apoyó. Este evento lo hacemos principalmente para esto, para recaudar juguetes y para hacer feliz a los niños que lo necesitan. Asimismo, expresó la satisfacción que Rock Toy les ofrece como músicos y como seres humanos. Pero principalmente se le ocurrió a nuestro compañero Tino, aquí está presente. Él ama a los niños en buen sentido y le gusta mucho, más que nada nos gusta tocar y nos gusta mucho ir a hacer feliz a los niños. Nos gusta ver sus caras cuando los reciben, más que nada. El evento fue un éxito y los juguetes serán entregados el domingo 1 de mayo. La comunidad que se verá beneficiada aún está por definirse, comentaron los integrantes de Señor Talacha. Para 360 Noticias, reportó Julio Morones. Y en el clima, se pronostica cielo parcialmente nublado para los primeros días de la semana en Jilotepec. Para hoy martes, se pronostica cielo parcialmente nublado con vientos máximos de 30 km por hora, una máxima de 26 y mínima de 9 grados centígrados. Para el miércoles, se espera cielo mayormente despejado con una temperatura máxima de 28 y mínima de 10 grados centígrados y un 45% de humedad. Y para el jueves, se prevé una temperatura máxima de 28 y mínima de 12 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. Para 360 Noticias, informó Carly Nogués. Hemos llegado a su sección En Contacto Contigo, el espacio que 360 Noticias le brinda para que usted sea parte del noticiero a través de nuestras redes sociales y número de teléfono. No olvide hacernos llegar sus comentarios, denuncias, dudas, quejas y sugerencias y con gusto lo atenderemos. El equipo de 360 Noticias manda una felicitación al Grupo de Baile Moderno de Casa de la Cultura por su valiosa participación y representación del municipio en el 9º Festival de Comunidades Extranjeras en la ciudad de Querétaro, en el cual resultó exitoso. Enhorabuena. Así también, una felicitación al Grupo Deportivo de la Escuela Secundaria Oficial número 122, Andrés Molina Enríquez, por su participación en los Juegos Estatales Escolares de Valle de Toluca. Al respecto, el INCUFIDE compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje. Felicidades a los padres de familia y alumnas quienes representaron a su institución y a Jilotepec. Próximamente participarán en las nacionales. En Alerta Ciudadana se informa que el paradero de la menor Karen Lourdes, extraviada en el municipio de Chapa de Mota el pasado 19 de abril, ya fue localizada. Se agradece a la población que compartió la información e hizo posible localizar a la joven. Y finalmente, a todos nuestros televidentes los invitamos a que este próximo viernes 29 de abril no se pierda la emisión especial de nuestro programa hermano Fin de Semana a partir de las 8 p.m. por Canal 14 Jilotepec, donde se abordarán temas relacionados con la reforma educativa. Así es como termina nuestra sección En Contacto Contigo. Recuerde comunicarse a las redes sociales y nuestro número de teléfono y seguiremos atendiendo sus dudas y comentarios. No se vayan, vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Arte 7 abre sus puertas al público en general en su nueva tienda de exhibición. La OIT conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Amigos de Fin de Semana,
te invitamos a vernos este viernes 29 de abril en un magno programa donde estaremos platicando sobre la reforma educativa, la evaluación de los maestros y muchos tips que te van a servir como docente, como padre de familia y como sociedad en general. Te esperamos, por favor, no dejes de vernos. Gusto en saludarles. Esperamos que nos acompañen este fin de semana en este panel de trabajo entre maestros, en donde vamos a hablar sobre reforma educativa. Tendremos una oportunidad de encuentro para dialogar, discutir y plantear problemas, ¿por qué no?, respecto a lo que está haciendo la evaluación del desempeño docente. Estamos invitándoles cordialmente a toda la comunidad magisterial, al público en general. Fin de semana, dialogando entre docentes. Gracias por continuar con nosotros. Esos fueron los números de emergencia. Seguimos con más información. Y en otros temas, Arte 7 efectuó el corte del listón inaugural de su tienda de exhibición. Aquí la información. Arte 7, una empresa creativa dedicada a la publicidad, comunicación, mercadotecnia, diseño gráfico y todo lo relacionado a la imagen mobiliaria de las empresas, llevó a cabo el corte del listón inaugural de la tienda y exhibición del trabajo que aquí se realiza. En entrevista, el arquitecto Ricardo López, director general de Arte 7, hizo la invitación al público en general para que asistan a la exposición y observen el trabajo que Arte 7 les ofrece. La tienda está abierta a público a partir de ya, estamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde y abiertos a todas las necesidades que ustedes quieran que podamos participar para resolverles. Asimismo, explicó de qué se trata dicha exhibición. Bueno, lo que pudieron observar en la tienda ahora es muestras que hemos ido haciendo, prototipos, experimentos, muestras previas para los clientes que a veces no alcanzan a percibir qué es lo que les estamos proponiendo. Entonces hacemos un dummy, una pieza en vivo. Y es cuando ya les podemos vender más claramente la idea. Arte 7 trabaja para todo tipo de empresas, comentó el arquitecto. No tenemos mínimos, no tenemos ninguna limitación en ese sentido. Si viene la persona que tiene un puesto de jugos y nos pide un letrero, con muchísimo gusto se lo hacemos. Si viene una empresa enorme para que le hagamos alguna campaña, promoción, señalización, logotipos, muebles, algún diseño en particular que tengan para alguna feria, evento, todo lo que sea, con mucho gusto también los atendemos, obviamente. La empresa creadora del foro de 360 Noticias cuenta con más de 20 años de trayectoria laboral. Nuestro principal cliente en este momento es Liverpool México, The Walt Disney Company México, Sony Disney Entertainment, en fin, cosas de empresas que hacen eventos para organizaciones, en fin. Arte 7 se pone a sus órdenes en calle Vicente Guerrero, número 85, frente a la plaza Punto de Encuentro, al igual que en el teléfono 761-734-4215 o en la página de internet www.ar-t7.com. Para 360 Noticias, reportó Jessica Gómez. ¿Sabía que el 28 de abril se conmemora Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Conozcamos más sobre esta fecha. A fin de promover el trabajo seguro, saludable y decente, desde el 2003, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, establece el 28 de abril como Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La celebración consiste en una campaña anual de sensibilización, cuyo objetivo es centrar la atención a nivel internacional sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo,
y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el ambiente laboral. Es también el 28 de abril cuando el Movimiento Sindical Mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y se organizan, con este motivo, movilizaciones y campañas en todo el mundo. En muchas partes del mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores y los profesionales del sector de seguridad y salud organizan actividades para celebrar esta fecha. La OIT observa el Día Mundial haciendo hincapié con actividades de movilización para la prevención de los accidentes y las enfermedades en el lugar del trabajo, apoyándose en las características tradicionales que fortalece su acción, el tripartismo y el diálogo social. El Día Mundial forma parte integral de la estrategia global de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por tal motivo, invita a la población a unirse a la celebración y comparta las actividades que usted como sociedad organice. Con información oficial de la ONU para 360 Noticias, informó Jessica Gómez. Los invito a que hagamos el recuento de las noticias más relevantes del día. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional realizan brigada de servicio social comunitario en el Ayuntamiento de Jilotepec. Se gradúa la primera generación de Ingeniería Química del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec. Se pronostica cielo parcialmente nublado para la cabecera municipal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Le recuerdo que usted puede estar en contacto con nosotros a través del número en el estudio 734-0647, en nuestro correo electrónico noticias360jtv@gmail.com, en nuestra página de Facebook como 360 Noticias o bien a través de nuestro canal de YouTube 360 Noticias Jilotepec. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Carla Williams y los espero en la siguiente emisión.